Bona tarda, bona tarda a tothom. Des del museu és una, doncs per nosaltres és un gran honor poder presentar avui aquesta conferència a l'Agustí Castellano, que és el responsable del programa de memòria. Doncs ara ja us explicarà més concretament doncs el currículum o la breu presentació del conferenciant, però estem molt contents d'haver portat el professor Benito Bermejo, que ha vingut des de Madrid expressament per poder-nos explicar i compartir amb tots nosaltres el seu coneixement sobre aquest tema. Estem en un moment en què, per una banda, estem ajudant en gran manera a tornar a visibilitzar tema de les víctimes, tots víctimes i victimaris també, doncs com hem arribat fins aquí. D'altra banda, estem també en un moment important de creixement del revisionisme a tot arreu, opcions polítiques que es troben entre nosaltres neguen fins i tot l'existència de fets incontestables històricament. I per tant, encara que la gent digui, bueno, això que feu, doncs, ja se sap, doncs bé, de fet, no se sap, igual que la frase inicial de l'exposició, això no va passar aquí, doncs això sí va passar aquí, va passar a l'Hospitalet, Catalunya, Espanya, Europa. És a dir, i contra això ens és molt important poder lluitar, i es lluita amb la informació i amb la veritat. Per tant, nosaltres, tant la mostra que tenim dels deportats hospitalencs als camps nazis, com després el programa d'instal·lació dels Stolpersteine, que comença ara, comença també arran de una moció aprovada pel ple, però tirada endavant per Esquerra Republicana en el seu dia, i que ens va permetre, nosaltres coincidint amb les nostres recerques, doncs poder, diguem, tirar endavant i avui posar-vos, doncs poder-vos presentar aquests treballs. Si no heu vist l'exposició de la Casa Espanya, us recomano que l'aneu a veure, on veureu també els 11 primers llambordins dels 66 que s'instal·laran a la ciutat, a raó de 10 per any, és a dir, que tenim 6 anys pel davant, o 7, en funció de la velocitat a què la Generalitat ens ho proporcioni i la Fundació Denning els fabriqui. I bé, doncs jo, de fet, ja aquí he acabat, perquè el protagonisme bàsicament és pel professor Bermejo i també per l'Agustí Castellano, que ens, diguem, és la persona que més sap sobre el tema aquí a la ciutat. Bueno. Doncs bé, doncs ànimos i pobre de tu que no, que no ho demostris. Quina responsabilitat. Bona tarda, gràcies Josep Maria. Gairebé ho ha dit tot ell, ja no m'ha deixat gaire marge per dir coses, però sí que explicaré quatre detalls relatius amb l'exposició i amb la presència del professor Benito Bermejo. No? Pel que fa al tema de l'exposició i a les Stolpersteine que ha comentat el Josep Maria, realment ha estat una conjunció dels astres que coincideixin el lliurament per part del Memorial Democràtic de les Stolpersteine amb l'exposició. Van a dir que les vam demanar, vam fer tot el procediment administratiu de petició al memorial fa 4 anys i és un procés molt lent, tant pel que fa a la seva producció a la Fundació de Gunter Demnig i perquè té molta demanda a nivell internacional, i ja ens van avisar que no hi havia calendari, tot i que nosaltres ara vam demanar, si us plau, digueu-nos quan tindrem les Stolpersteine perquè volem fer una exposició aprofitant l'arribada, i era pràcticament impossible que coincidissin en el temps. Però malgrat la pandèmia, malgrat tot,
hem estat de sort i ha coincidit en el temps. Per tant, és una gran satisfacció. Dit això, el que volia dir respecte a la programació del cicle de conferències, quan em vaig plantejar fer activitats paral·leles a l'exposició, la primera persona que vaig pensar va ser el Benito del Campo. Per què? Perquè tothom sap en aquest país que si ha de fer una recerca de deportats ha d'anar a parar aquest llibre que es diu Llibre Memorial, i aquí és la primera obra impresa, si no s'ha fet cap actualització, que jo sàpiga, que surten en aquell moment tots els que es coneixien, i això va ser a càrrec del Benito i de la Sandra Checa, que van fer aquest llibre. Aquest llibre, en el seu moment, jo treballava a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet, ja vaig encarregar perquè va coincidir en el temps amb la publicació del primer llibre a l'Hospitalet que treballava aquest tema des d'un punt de vista científic i metodològic, que va ser la publicació de l'estudi, la recerca, del Pep Ribas i l'Enric Gir, publicat en el llibre L'Hospitalet, lloc de memòria, pel Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Per tant, Benito Bermejo és el referent per qualsevol persona que ho estigui buscant, o familiars, o coneguts, o paisans del seu poble. Si voleu saber qualsevol poble d'aquest país, si hi ha algun deportat, doncs aquí estan perfectament indexats i hi ha una breu referència, ja ho sabeu. Per tant, jo vaig pensar, Benito Bermejo. A més, vaig tenir l'oportunitat, canviaré al castellà, no? Perquè Benito s'esfuerza, però prefiero que lo entienda todo. No, y además, yo creo que sumando todos los días que yo he tenido, digamos, sí, que vivir en catalán, no llego a los, no llego a las dos semanas. Vale, perdona. Pero más o menos. Más o menos. Entonces, además tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso en la Facultad de... En la Politec, no, era la Complutense. La Complutense. Con otros colegas que trabajaban e investigaban sobre el trabajo forzado de los exiliados republicanos españoles en Europa, y allí tuve la oportunidad de conocer a Benito y intercambiar algunas palabras, y bueno, hemos mantenido el contacto. A partir de esta exposición también hemos recurrido a él en alguna ocasión, y él siempre se muestra dispuesto a ayudar. Bien, dicho esto, estaba claro que tenía que ser el primero en aparecer en este ciclo de conferencias. Benito es, como decíamos en la ficha de la convocatoria, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad a Distancia Española. Actualmente trabaja como profesor en un instituto en Madrid. Fue comisario de la exposición Supervivencia, Testimonio y Arte, Españoles en los Campos Nazis, 1940-1941, producido por el Ministerio de Cultura y Deporte. Y aparte de este libro que os he comentado, tiene otras publicaciones, en la presentación de la cual también tuve la oportunidad de verlo en la editorial Planeta cuando presentó este libro, que es El fotógrafo del horror, que compartiste la presentación con Rosa Torán y Javier Cercas. Eso, ¿no? ¿Javier Cercas? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Eso pues, es 2015. Sí, pues allí estaba yo, en el público. No me acordaba. Entonces no nos conocíamos personalmente. Y coincidí con los compañeros de la librería Peruche, precisamente, y nada, y este libro también ha sido importante. No solamente ha sido importante dentro de la historiografía para conocer el horror de Mannhausen, sino que también ha servido como base para el argumento de la película El fotógrafo de Mannhausen, que ha tenido críticas desde el punto de vista de veracidad histórica por parte de Rosa Torán, concretamente. Pero en la escenografía que tenemos en la exposición, la mochila que sirve para llevar piedras es de la película, que lo sepáis. Es un pequeño secreto que os cuento. Si hay que... ¿Es material de la película? De la película, sí, es material del rodaje. Bueno, dicho esto sobre la biografía, yo ya, no, sin más preámbulos, no me extiendo más y ya te doy la palabra, porque además, cuando acabe la conferencia, tiene que coger el AVE que vuelve a Madrid. Mira, buena, porque entonces tenemos más o menos, pues son y 43. Hasta las 7 y media, tú cogías el tren a las 8 y media. No, a las 9 cogías el tren. ¿Sí? Sí.
Yo creo que tienes hasta las 7:30 como tal. Las 7:30 terminamos. Bueno, 7:30 solo. 7:30, 7:45. 7:45, no más. Bueno, no quiero que pierdas el tren. Bueno, sobre todo que no hay otro. Por eso. Ya después. Bueno, buenas tardes. Y en realidad, yo creo que es la segunda vez en mi vida que estoy en un hospitalet, que de hecho no tenía muy claro que estaba tan cerca, de, por ejemplo, de la estación de Sant. Pero había estado pues, por un amigo que yo había vivido en Francia unos años, hacia finales de los 80, y un amigo que se dedica al teatro, que de hecho enseña aquí en Barcelona, pues era de aquí, estuve entonces con su familia un día ya por el 89. Viendo la exposición ya ha tenido algún efecto pedagógico en mí, porque me he dado cuenta de que algunos deportados que yo he conocido en realidad sí tenían alguna relación, si es que no eran naturales de Hospitalet. Por ejemplo, Manuel Alfonso, claro, él me decía Barcelona, pero por simplificar seguramente, pero Manuel Alfonso Ortells, artista, bueno, y algunos como Félix Quesada, ¿no? También, que yo he sido como... Y Ciriaco Quesada, el padre. Como del Prat, pero... Bien, Félix Quesada, que además, ¿sabéis que era? De los presos españoles en Mauthausen, era el más joven. Tenía 14 años cuando pone el pie en el campo de Mauthausen el 24 de agosto del 40. Pues llega con su padre y Félix, bueno, pues murió, esto fue ya hacia el 2000, a mediados de los 2000. Sí. Hacia el 2000, yo creo que lo entrevistamos en... Él vivía cerca de... vivía en Antibes, de hecho su último trabajo fue como camarero en el casino de Monte Carlo. Sí. Además él decía, un poco así sonriéndose, que como de jovencillo había aprendido muchos idiomas por los sitios por los que pasó. Bueno, pues que entonces ya sus conocimientos de idioma le valieron como ser valorado para estas cosas, ¿no? Entonces Félix, que tenía 14 años cuando llega al campo de Mauthausen. Y yo voy a empezar, seguramente no me dé tiempo a poner aquí todo lo que tengo, pero este chico también tenía un año más que Félix cuando llega al campo de Mauthausen. ¿Veis aquí? Juan Carmona Rivera, que era de un pueblo de Córdoba, de Belmez, y que había nacido unos meses más tarde que Félix Quesada. Daos cuenta que tiene 11 años cuando empieza la guerra, bueno, un poquito antes de que empiece la guerra, tiene 14 años cuando sale al exilio en febrero del 39, seguramente la foto está hecha un poco después, veis la cara de niño, ¿no?, que tiene Juan. Ha llegado a Mauthausen con 15 años, en agosto del 40, él forma parte de ese convoy conocido como, bueno, el transporte de Angulema, bueno, y ha llegado con su padre, y a finales del 41 muere, por decirlo de forma más suave, es asesinado, por decir lo que realmente es gaseado en la cámara de gas de... No en Mauthausen, sino en Hattheim, a unos kilómetros de Mauthausen, y tiene entonces 16 años. Luego hablaremos un poquito de cómo, por qué puede alguien molestar la organización, el sistema, digamos, los responsables del campo de Mauthausen, o de Mauthausen y Gusen, porque él venía de Gusen. ¿Por qué se molestan en enviar a ser asesinados a personas que estaban muriéndose de todas maneras de las condiciones habituales en el campo? Y ahora leemos un poquito de eso también, porque esto nos pone en contacto estas historias de personas, de algunos individuos, con la historia en general, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de lo que hemos llamado el Holocausto, y realmente tiene una conexión, porque, o sea, que hace que, por ejemplo, que conecta la historia de este chico de ese pueblo de Córdoba, que sale
con toda su familia huyendo de las columnas que llegan. La provincia de Córdoba quedó como línea de frente en algunos momentos, ¿no? Y esta familia pues huye ya y al final termina exiliada en Francia y algunos de ellos acaban, Juan, pero su padre también muere con poca diferencia con respecto a Juan, Francisco, se llamaba el padre, muere, él no lo gasean, sino que muere de las condiciones, entre comillas, normales en Gusen, especialmente en Gusen, porque era, digamos, el lugar de la muerte de la mayor parte de los que pasaron por Mauthausen. Este es el padre, Francisco Carmona Casilla, que había nacido en un pueblo de la provincia de Badajoz y que, bueno, pues él, el itinerario, una vez que salen de España, es parecido. La única diferencia es que con unos pocos días de diferencia con su hijo, uno muere pues, de lo que morían allí, de hambre, por así decirlo, o de las consecuencias del hambre, y el otro, que seguramente estaba en condiciones parecidas a su padre, pues es asesinado cerca de allí. Con esto ya introducimos algunas cosas que tenemos después que aclarar y que van a explicar pues, lo que pasó con muchas de estas personas. Estamos hablando de un total de algo más de 9.000 deportados españoles, algo más de 7.000 para el campo de Mauthausen, la otra cifra sería teniendo en cuenta los otros campos. Resumiendo, ¿qué consecuencias tuvo el paso por estos sitios? Pues normalmente para la mayor parte de ellos la muerte, es decir, para un 60% de estas personas muere sobre todo en la primera etapa. Los que son deportados más tarde ya es un poco distinto, pero quienes llegan en el año 40-41, en un 60-60 y tantos% mueren como resultado de las consecuencias que había en esos lugares. Es el caso de estas personas. Luego tendremos que hacer una referencia también a qué pasa después, porque es llamativo bueno, lo que yo me encontré hace años, que ahora ya sabemos mucho, conocemos mucho más casos así, pero yo me encontré con casos como el que vemos aquí. Una persona que escribe en el año 64, han pasado casi 20 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y escribe desde el puerto de Motril, que es la parte de la provincia de Granada que toca con el mar, una parte estrecha, y bueno, escribe a unos señores que tienen una organización en París, la Federación Española de Deportados e Internados Políticos, Manuel Alfonso y otros pertenecieron a esta entidad, porque bueno, espera que le ayuden a saber algo de un hijo suyo. Dice: distinguidos señores, me dirijo a ustedes porque quisiera que me dieran noticias de un hijo que lo tengo perdido hace mucho tiempo y no sé si está vivo o muerto. Les ruego que me complazcan y me digan lo que sea para que no me martirice más. Les da las gracias adelantadas y les ruega mil perdones, suya segura servidora Virtudes Domínguez. El resultado es que este hijo había muerto efectivamente, pues como las personas descritas antes, en el año 41, en el campo de Mauthausen. Esto quiere decir que todavía había familias, 20 años después, que intentaban saber que había sido uno de los suyos, pero esto no se queda aquí. Yo me encontré, en la época en que andábamos preparando esa publicación, pues con que había familias que todavía, en los años 2000 poco, se enteraron, pues a veces por nosotros mismos, que intentábamos obtener alguna información más de esas personas, y nos encontramos con que es que la familia desconocía todo de que había sido de esa persona. Hay que decir que esto no es lo habitual. Normalmente las familias se enteraron en los años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Mundial, pues a través de la Cruz Roja Internacional. Esto es consecuencia de que en el propio campo de Mauthausen, que por supuesto es donde pasaron la mayor parte de estas personas, tuvo un final, digamos, que favoreció que algunos presos que seguían en vida pudieran facilitar que se conservara una parte importante de la documentación. Esto ayudó a que fuera posible en las semanas que siguieran que pudieran ponerlo en orden y que todavía
se pudiera avisar. En el caso, por ejemplo, de las víctimas españolas, normalmente se consiguió avisar a las familias, pero por lo que sea, ya digo, no, esa información no llegó siempre a todas ellas. Entonces yo me he encontrado con que hay personas que se han enterado todavía, pues el caso de la persona que también es del entorno de Barcelona, este yo creo que vivía, era de un pueblo, era de Villarreal, Castellón, pero vivían en Barcelona ya poco antes de la guerra. Nos encontramos con un apellido que decías, este apellido no existe, no hay nadie que se apellide como la bebida, vermut. Y dando muchas vueltas, yo al final di con una persona que coincidía con los apellidos al revés, y resultó que sí, que era pariente, y gracias a eso pudimos dar con el único hijo que quedaba todavía vivo, de esta persona que muere en Mauthausen, y que en realidad se llamaba Joaquín Salvo Belmunt. Había quedado inscrito desde el principio, con los apellidos mal escritos y equivocados en el orden. Veis aquí que él también es gaseado en Hartheim en diciembre del 41, y su hijo, que no sé si vive todavía, que vivía entonces, estoy hablando de hace 15, 20 años, en Brasil, en Curitiba, pues su hijo se entera entonces de lo que había sido de su padre. No tenían absolutamente ninguna idea de esto. Ellos habían escrito, como la otra persona, en los años 60, intentando saber algo de su padre, pero precisamente por este error en el nombre, nunca le supieron dar esa información. Bueno, por eso digo aquí, sus familias consultan a la CETIP en el 60, respuesta negativa, y su familia tiene la primera noticia a finales del 2011. Hemos hablado del convoy de Angulema, por ejemplo, de ese que aparece, es agosto, 24 de agosto del 40, pero aquí vemos la primera noticia, el primer documento que se refiere a la llegada de españoles deportados a Mauthausen, y estamos hablando del 6 de agosto, aquí aparecen el documento 6 y 9 de agosto del 40, donde aparecen, dicen aquí, los llaman españoles emigrantes o emigrantes españoles, y bueno, aparecen algunos de ellos, por ejemplo, yo lo he conocido, por ejemplo, Juan de Diego, que fue precisamente de estas personas que tuvieron un papel decisivo a la hora de conservar esa información sobre sus compañeros que habían muerto en Mauthausen. Vemos aquí un documento, este un poquito más tarde, septiembre del 40, donde es la primera orden explícita, es posible que haya algo antes, porque estamos viendo que desde el 20 y tantos, de 20 y pocos de agosto del 40 ya están llegando españoles a Mauthausen, pero hay una orden del 25 de septiembre que sí se refiere a esto, y es una circular donde el jefe de la SD, de la policía, digamos, nazi, indica, ya recuerdo que es 25 de septiembre del 40, da una orden explícita sobre, dicen aquí, lo que tiene que pasar con los, dice aquí abajo, tratamiento o cómo se procede con los antiguos combatientes de la España Roja, Rotspannenkämpfer. O sea, y se refiere tanto a los alemanes, porque no hay que olvidar que hay alemanes que han combatido aquí del lado de la República contra Franco, y hay otros que no son alemanes, muchos de ellos evidentemente son españoles o de otras nacionalidades. Entonces, muchos de estos han caído prisioneros ahora que, poco antes, ya en el verano al final de la primavera y a principios del verano del 40, Francia ha caído en manos de las tropas alemanas. Entonces aquí dicen que hay que hacer con los que se ve que han caído prisioneros y que son antiguos combatientes de lo que dicen aquí de la España Roja. Bien, pues dicen aquí, en este documento, que, y aquí he puesto un detalle, que, ya digo, hay alemanes, con ellos también normalmente se prevé enviarlos a campos de concentración, pero dicen aquí lo que está subrayado. Dice, los que son de nacionalidad española, veis ahí, Spanish, porque está con la subrayado,
Spanische Staatsangehörige, dice, con estas personas se procederá a su envío directo a un campo de concentración en la Alemania nazi. Bueno, pues esto lo vemos claro. Uno se dice, esta fecha, porque viene un poco más tarde de la práctica ya, pero no hay que olvidar un detalle que para mí no me parece. No tenemos ninguna prueba de la relación entre ambas cosas, pero las fechas en este caso no son, creo yo, casualidad. 25 de septiembre del 40, el 24 y los días antes ha terminado la visita de Ramón Serrano Suñer a Alemania nazi. Se ha reunido la víspera, el 24, con los principales, con el propio Hitler y con algunos de los otros responsables principales de la Alemania nazi. Yo lo dejo ahí, no tenemos ninguna, no existe un acta de esa reunión, no se conserva, no tenemos, y el propio embajador de Franco en Berlín, Espinosa de los Monteros, creo que es un pariente lejano de un tío segundo o tío abuelo de el que nos suena más cercano, pues él no pudo estar, siendo embajador de Franco en Berlín, no pudo estar presente en la reunión de Serrano Suñer con estas personas, y de hecho escribe a su ministro, entonces, que era Belvedere, que lo iba a dejar de ser pronto, y está muy molesto porque atribuye a Serrano Suñer la decisión de haberlo dejado fuera. Dice, yo que soy el representante del caudillo aquí, no parece normal que no haya estado presente en esta reunión. Con lo cual, ni siquiera eso, ni siquiera el propio embajador de Franco en ese momento pudo, pudo dar cuenta de lo que se había hablado allí. Bueno, con esto vemos ya algunas de esas zonas de sombra las que aparecían en el título, que habíamos de forma más o menos indicativa puesto en un primer momento. Bueno, tenemos ya entonces que empiezan a llegar algunos deportados españoles. Esto se extiende a lo largo del año 40, 41, 40, bueno, en realidad hasta el año 44 y 45 siguen llegando, pero el grueso principal es años 40, 41, primera mitad del 42. Yo aquí hice hace años una pequeña representación de la proporción de los lugares de origen sobre, partiendo de un mapa en donde vemos la evolución de las zonas en la Guerra Civil Española, que habían, cómo había, bueno, cambiado este mapa, ¿no? Veis la zona de color claro, lo que estuvo en manos siempre, en manos de la República hasta el final, y lo otro que va cambiando, veis el Frente Norte que desaparece ya en el año 37, por ejemplo, veis en Extremadura que pronto va a pasar a ser conquistado por la... A mí esto me llamó mucho la atención, bueno, porque evidentemente hay sitios como, por ejemplo, Salamanca o Zamora, que tiene que ser casi con seguridad personas que vivían ya con anterioridad al principio de la guerra en otros sitios, ¿no? Emigración económica seguramente que había tenido lugar antes. Otros no tanto. Por ejemplo, os daréis cuenta, por ejemplo, que la provincia de Badajoz no está precisamente poco representada. Y aquí las circunstancias que llevan a hacer que lo esté son bien distintas. No son personas que vivían seguramente como resultado de la migración económica antes, sino que ya han huido en los primeros momentos de la guerra precisamente por el avance del ejército que viene de África, la columna de Yagüe, que eran principalmente, bueno, pues tropas coloniales y también de la región, que no se caracterizaron precisamente por su trato especialmente, vamos a decirlo de forma simpático y suave con las poblaciones a las que llegaban. Veis aquí entonces que además está particularmente representado zonas del sur, lo que toca ya con Huelva, es decir, que es la columna de Yagüe, y vemos, de hecho está más representado Badajoz y el sur de Badajoz que lo más... Que el norte de Extremadura. ¿Y por qué? Bueno, pues es personas que han huido en los principios de la guerra. Estamos hablando de
seguramente las semanas que siguen al lanzamiento de las tropas en Canarias, en África, bueno, pues entonces vemos cómo esto se refleja, este mapa, digamos, lo vemos bueno, pues reflejado en lo que va a ocurrir en Mauthausen, en las personas que llegan a Mauthausen. Es decir, que han sido personas que han tenido que huir de sus pueblos. Fuente de Cantos, por ejemplo, que es el que aparece ahí en el sur, el más grande, pues tiene 20 y tantos deportados. Es un pueblo de muy poquitos miles de habitantes. Mueren casi todos en Mauthausen, en Gusen. Bien, no quería dejar de hacer referencia a otras personas a las que se refiere, por ejemplo, ese documento que hablaba de los Rotspanenkämpfer, los combatientes de la España Roja, que algunos no eran españoles, que algunos eran alemanes y que otros eran, por ejemplo, miembros de las brigadas internacionales que habían venido a combatir del lado de la República. Voy a hacer referencia a un señor que para mí fue una auténtica sorpresa. Esta foto, yo hace años, cuando me dediqué digamos, a las fotografías que escondió Beuys, que después se presentaron en el proceso de Nuremberg, esta no se presentó, pero Francesc Beuys la documentó apenas con una nota diciendo judío checo, esto con su de puño y letra, judío checo asesinado en la cantera de Mauthausen, verano del 42, creo que dice. Yo al principio, en alguna de las copias, me quedé un poco, digamos, con el toque de que era posible leer de forma aproximada el número de esta persona. Y al final acabé dando con el nombre, coincidía con los registros, sabíamos que este hombre había sido asesinado efectivamente el 28 de julio del 42 y que era, no era un español, no era un alemán, era un señor llamado Jacob Gunzig, había venido como miembro de las brigadas internacionales en el año 36, seguramente finales del 36, y había sido, digamos, años después va a ser capturado por la Gestapo en Bélgica, no en Francia, en Bélgica, y es enviado al campo de Mauthausen, y allí es abatido, porque él tenía el detalle de que era, veis aquí en la fotografía, que efectivamente aparece los dos triángulos formando la estrella de David, aparece con la T, de checo, y entonces, bueno, va a ser, en aquel momento Mauthausen era un campo donde hubiera principalmente judíos, ni siquiera de forma muy importante, pero bueno, él llega, pues digamos, ya con la etiqueta que hace que a los pocos días, yo creo que han pasado 8 días hasta que se ha asesinado, a tiros como la otra persona, el otro viene de Hungría, llega yo creo que a la vez que Gunzig, y bueno, años después, por cosas digamos que parecen digamos casualidades un poco increíbles, llego a dar con un hijo de Gunzig, que él sabía que su padre había sido asesinado en Mauthausen, pero no conocía esta fotografía. Él me escribió, bueno, diciendo que para él había sido un cataclismo esto, ¿no? Y bueno, resulta que el hijo había nacido, era un científico belga, que vive todavía, un físico, dentro de los físicos, un cosmólogo, o sea, físico teórico, cosmólogo, además es una persona de una, digamos, considera una autoridad en ese campo, en los orígenes del universo. Uno de sus libros se titula ¿Qué hacía usted cuando el Big Bang? ¿No? Bueno, Gunzig había nacido en Mataró, el hijo, mientras su padre era oficial de las brigadas internacionales y su madre estaba también en las mismas. Aquí veis a ellos dos, seguramente la foto está tomada en Mataró. La foto de la derecha seguramente está hecha en Albacete, en la base de las brigadas internacionales. Él lleva el uniforme de oficial de la República Española y ella el de enfermera. Bueno, entonces
esta, veis aquí un poco estos destinos que seguramente Bunching no tuvo ningún control, ningún contacto con los republicanos españoles, porque ya digo que no creo que permaneciera en vida ni 8 días en el campo de Mauthausen, y además debió de estar en una completamente aislado, ¿no? Y entonces no creo que hubiera mucha ocasión de esto, pero ya veis como entonces esta, o sea, lo que hay tras estas historias de esos combatientes de la España Roja, que, bueno, que eran de otras nacionalidades y que en este caso, bueno, pues acabó de esta manera. Bien, aquí veis un documento del Comisariado de Guerra de las Brigadas Internacionales, donde, bueno, pues aparecen información sobre, esto es del año 38, sobre Bunching. Esto viene de los archivos, de la Unión Soviética. Bien, con esto quería hacer otra referencia. Estas personas que llegan en los años, salvo esto, por ejemplo, de Bunching, que es distinto, él ha sido detenido en Bélgica, estos españoles que llegan en los años 40, 41, 42, normalmente han pasado previamente por la situación de prisioneros de guerra. Han sido hechos prisioneros porque formaban parte de unas unidades que no eran estrictamente de personal militar, del ejército francés, eso sí, y que, bueno, pues cuando empezó la situación de Francia entrar en la guerra mundial, o estaba a punto de entrar, planteó a los refugiados españoles que estaban en la en edad considerada de, bueno, pues de entrar en el ejército, si no querían volver a la España de Franco, pues tenían normalmente que pasar a prestar un servicio, digamos, de ayuda a la defensa de Francia. Esto llevó a muchos de ellos a terminar en las llamadas compañías de trabajadores extranjeros. Algunos otros incluso se incorporaron propiamente a la Legión, pero es un número menor. La mayor parte fue compañías de trabajadores extranjeros que no eran exactamente militares, llevaban un uniforme antiguo, no llevaban armas, hacían trabajos de pico y pala normalmente. Y esto hace que muchos de ellos estén en zonas no lejanas a los frentes de guerra, y que muchos de ellos van a caer prisioneros en la primavera, verano del 40, cuando se produce el avance de las tropas de la Alemania nazi sobre el territorio francés. Van a ser enviados normalmente a campos de prisioneros de guerra hasta que empieza a llegar una orden de que tienen que ser derivados hacia otra cosa distinta, no un campo de prisioneros de guerra, sino a lo que aparecía en ese documento con las siglas KZ, un campo de concentración. Y así van a empezar a llegar a Mauthausen. La diferencia es enorme. No es lo mismo estar en un campo de prisioneros de guerra que en un campo de concentración. Por ejemplo, desde un campo de prisioneros de guerra, la gente pudo escribir a sus familias, pudo decir, estoy bien, o estoy, bueno, más o menos, estoy en vida, mandando noticias, les pudieron escribir, pudieron enviarles alguna cosita, hasta que desaparecen, no se sabe qué ha sido de ellos, porque desde Mauthausen no iban a poder hacer esto, aunque los que queden en vida, todavía a finales del año 42 van a poder escribir, pero ya para entonces, apenas las dos terceras partes de los que habían llegado ya habían muerto, con lo cual la mayor parte de las familias nunca van a tener noticias. Bien, en cuanto a las circunstancias que van a llevar a esto, a los deportados españoles a Mauthausen, y bueno, y en el propio Mauthausen, o en los campos como Gusen, que fue el escenario de la muerte de la mayor parte de ellos, bueno, pues vamos a hacer una referencia rápida a qué ocurre, qué hace que la mayor parte de ellos mueran. Bueno, pues la suma de tres circunstancias, bueno, pues la conjunción de tres circunstancias. Por una parte, lo que llaman la propia administración de los campos nazis, el sistema llamado por ellos, insisto, lo llaman ellos así, exterminio mediante el trabajo, Vernichtung durch Arbeit. O sea, es decir, que las condiciones normalmente no hace falta que los asesinemos de un tiro ni que los mandemos, como el caso de estos
creo que son 451 españoles que son enviados a la cámara de gas de Hattan. No, la mayor parte mueren como resultado de, por una parte, la alimentación insuficiente, por otra parte, el trabajo extenuante, el trabajo esclavo que unido a no comer, bueno, pues terminan que la gente termine en una situación extremadamente penosa, y si además se ponen enfermos, como es lo habitual, pues normalmente no van a tener una atención médica suficiente o ninguna en absoluto, ¿no? Esto hace que... Estas son las circunstancias de la muerte de las dos terceras partes de los españoles que llegan allí. ¿Qué pasa después? Ya este sistema, esta situación va a llegar hasta el verano del 42, más o menos. Después la cosa cambia. Y no cambia porque los malos sean buenos, digamos, cambiar de forma más general, porque normalmente en los campos de concentración hay una directiva, hay una orden del verano del 42 donde se dice que a partir de ahora las circunstancias han cambiado y que Alemania tiene necesidad de la fuerza de trabajo de las personas que están hechas prisioneras y que entonces pues hay que primar el aprovechar la fuerza de trabajo para producir. O sea que, y además esto lo definía muy bien un deportado español, que él salió vivo, ¿cómo se llamaba este hombre? Rico, se apellidaba Rico Palencia, y él escribió en su momento algo que lo define muy bien, dice: hasta el verano del 42, él se acordaba perfectamente, el trabajo era más bien un medio para asesinarnos. Dice, después de entonces ya tuvieron de verdad interés en el producto de nuestro trabajo. Es decir, que la necesidad de esta mano de obra va a hacer que quien llega en vida hasta el verano del 42 normalmente tiene bastantes cartas para terminar sobreviviendo ya cuando termine la Guerra Mundial, y así va a ser. O sea, ya hay deportación, por supuesto, después, hay además ya otra cosa importante, van a ser enviados a otros campos, Buchenwald, Sachsenhausen, Dachau, pero normalmente la mortalidad es mucho más baja. Todos conocemos, por ejemplo, Jorge Semprún, que además escribió algunas obras notables que tienen que ver en algunos casos con esta experiencia. Pero Jorge Semprún llega, es deportado en el año 43 y bueno, cae en unas circunstancias bastante distintas. La mortalidad para los que llegan como él en Buchenwald, pues yo creo que es apenas de... No tiene comparación, no es de 60% que tenemos en Mauthausen, seguramente es mucho más baja. Entonces, ya digo, es circunstancias muy distintas según el momento, según el año en que ha tenido lugar esta deportación. Otras cosas importantes que podemos con esto, yo creo que hemos tocado... Bien, hay otra, el después. ¿Qué pasó después? Cuando termina el año 40, mayo del 45, ¿no? Cuando tiene lugar la liberación, primero, ya sabéis, algunos campos más al norte en Alemania, después campos como Dachau, Mauthausen va a ser casi de los últimos que van a llegar. El 5 de mayo llegan las tropas americanas a Mauthausen, todavía un día más tarde a uno de los subcampos de Mauthausen, a Ebensee, pero los SS se han ido como 2-3 días antes, han dejado el campo en manos de, pues en concreto creo que para el campo de Mauthausen es de la policía y bomberos, la policía municipal y los bomberos de Viena, que desde el principio dejan claro que, bueno, que se van a limitar a esperar la llegada de los americanos, y bueno, y así tiene lugar la liberación del campo de Mauthausen, simplemente cuando llegan una avanzadilla de ese tercer ejército de los Estados Unidos, bueno, y se encuentran, creo que la descripción, porque llegan primero a lo que llamaban el campo ruso, nunca había sido propiamente un campo para los prisioneros rusos, pero lo llamaban así porque parece que había sido la primera intención cuando se construyó, pero después se convirtió en un campo de enfermos,
y en realidad un campo lleno de moribundos. La descripción que hizo uno de los soldados americanos cuando se le acerca a un grupo de presos, decía, era como si se, abierto, como si se hubiera abierto una fosa común y hubieran salido los muertos a recibirnos, ¿no? Lo que se encuentran allí. Bueno, después tiene lugar esa liberación del campo de Mauthausen. Esas fotografías, por ejemplo, que hace Bosques, yo creo que es el único caso de un preso que hace el reportaje de la propia liberación del campo. Son apenas, yo creo que no conocemos ni una docena, ni 15 fotos, pero por lo menos nos llegan esas fotos que hace él con una de las cámaras, digamos, que seguramente que ha podido hacerse con ellas en los últimos momentos y que tiene algunos defectos, se mete un poco de luz y las imágenes aparecen ligeramente veladas, pero es el testimonio, digamos, directo, de primera mano, por alguien que estaba dentro del campo, que hace el reportaje de la llegada de los americanos el 5 de mayo del 45. ¿Qué pasa después? La mayor parte de estas personas vuelven al que había sido su país de exilio, Francia. Decir que ya en el verano del 45 ya ha vuelto a establecerse. Francia se portó, hay que reconocer que bastante, pasado algún primer titubeo, tiene pues cierta consideración con ellos, son considerados como exdeportados al mismo título que los franceses, y bueno, pues dentro de las dificultades que van a tener muchos de ellos, incluso secuelas de salud que va a hacer que no conocemos exactamente cuántos de ellos mueren en los meses, en los años inmediatamente posteriores. Yo voy a contar el caso de una persona que era de un pueblo de Granada también, se apellidaba Ariza Baca, aparece entre los liberados en mayo del 45 en el campo de Mauthausen y sin embargo su familia nunca volvió a ser nunca de él. Y su nieto, en los años 90, yo creo que ya más bien en los 2000, consigue saber que con un nombre equivocado había sido registrado como muerto en un hospital americano en las semanas que siguen a la liberación de Mauthausen. Incluso consigue que sea repatriado los restos de su abuelo al pueblo de Francia donde vivían su madre todavía, es decir, las hijas de este señor, y todavía es enterrado, pues hará ahora unos 10 años. O sea, os dais cuenta de cómo... Hay que decir que incluso, y como una excepción, todavía hay un centenar aproximadamente de los republicanos españoles que se quedan en Austria. Si todavía miráis la guía de teléfonos de Mauthausen, todavía quedan algún señor que se apellida Sampere, algún señor que se apellida García, hijos de, ya no, el último español superviviente, Manolo García, precisamente, murió hace pocos años en una residencia que había en el propio Mauthausen, en el propio pueblo de Mauthausen. Es decir, algunos de ellos se quedaron allí, bueno, pues vieron que en Austria, en aquellos años, todavía, bueno, pues podían, no tenían motivo quizá para irse a Francia, y algunos todavía quedan, algunas de estas familias en Austria. Como hemos visto, todavía hubo familias que incluso tardaron hasta hace 15, 20 años en enterarse de lo que había sido de alguno de los suyos. Y con esto creo que hemos hecho el recorrido completo de todo esto. Se nos quedan seguramente algunas cosas importantes. Yo lo dejo a vuestro criterio, si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, que detallemos algo más, en fin, creo que... Perfecto. Seguro que tenéis preguntas que hacer, ¿sí? Venga. Es que yo desconocía esos 451 víctimas que fueron gaseadas. Yo creía que gaseaban en el mismo campo de Mauthausen, pero veo que se repite como Bicarnao, ¿no? De Mauthausen, de Auschwitz, que no mataban sino a una distancia, ¿no? A otro campo que era expresamente para asesinar, ¿no? ¿Hubo algún... Pregunto. Sí, sí. Hubo algún gaseamiento más tarde,
en el propio campo de Mauthausen y en Gusen, pero más bien hacia el periodo final. Pero estos del año 41-42 son en esas instalaciones que ya estaban funcionando antes, y no es casualidad, eso funcionaba, se había utilizado para otro tipo de personas, para otro tipo de víctimas. No hay que olvidar que antes de asesinar a judíos, se había asesinado, se había organizado, se había creado una entidad que se dedicaba al asesinato de lo que llamaban los nazis, y lo pongo entre comillas, vidas indignas de ser vividas. Se referían a enfermos mentales, a personas, por ejemplo, con lo que llamamos ahora síndrome de Down, y desde el mismo año 39, Hitler había firmado, el mismo día que empieza la guerra, Hitler había firmado una orden donde se ponía en marcha esta operación, por la cual desde hospitales, desde centros sanitarios, personal médico, seleccionaba a algunas personas para ser enviadas allí. Estamos hablando de varias decenas de miles de personas que fueron, creo que son 6 centros en total, distribuidos por toda Alemania, y desde que Austria ha sido incorporada a la Alemania nazi, bueno, pues también se va a crear uno de estos en el castillo de Hagen. Es decir, que en Hagen se habían asesinado desde el año 38-39, bueno, perdón, desde el 39-40 y primera mitad del 41 a estas personas. Esto se interrumpe, para, porque hay un escándalo en Alemania, incluso en una dictadura como la alemana nazi, bueno, pues el gobierno acaba teniendo cierto miedo porque hay rumores de que está ocurriendo este asesinato de estas personas, y el obispo de Münster, en el oeste de Alemania, lo ha hecho público en una ceremonia, en una homilía, creo que lo ha denunciado, ha dicho que se está asesinando a enfermos. Entonces, ante este escándalo, se ha parado, y pero no se ha disuelto la organización, lo que se mueve la operación T4, la acción T4, llamada así en clave porque estaba situada en la calle de en la calle del jardín zoológico Tierkreis en Berlín, va a seguir funcionando, por ejemplo, se sirven de ella para asesinar a presos traídos de Mauthausen y de Dachau. No son solo españoles, esos 451 españoles, hay un número parecido de prisioneros de guerra soviéticos, hay un número similar de polacos, y uno se pregunta también por qué esta distribución más o menos, seguramente hubo una intención de repartir esto entre los distintos colectivos, porque tiene un carácter experimental, es decir, tratan de, bueno, están asesinando, ya no dejan de asesinar propiamente a enfermos, pero ahora lo están haciendo con personas en otras circunstancias traídas de Dachau y de Mauthausen, y uno se pregunta por qué se molestan en asesinar, en gasear a gente que de todas maneras seguramente están moribundos. Bueno, pues probablemente están perfeccionando, mejorando los sistemas que después van a servir para el asesinato ya a escala mucho mayor y en territorios mucho más situados al este de Europa, porque hay que recordar que Auschwitz todavía no funciona para esto. Es decir, cuando en Hagen están gaseando personas, esto es un año y medio, dos años y medio antes de que en Auschwitz tengan una cámara de gas. Pero el personal que está a cargo de estas cosas lo vamos a ver después en el este, precisamente en los otros sitios, a cargo del asesinato ya masivo. O sea que la operación T4 y también esto, por ejemplo, de asesinar a prisioneros de los campos de concentración mediante gas ya en el año 41-42, es, como lo llamó muy bien un especialista, de los primeros pioneros en el estudio de verdad científico de esto, fue un americano, en realidad era de niño, era un judío austriaco, Hilbert, dijo, esto de la operación de la acción T4 no deja de ser una prefiguración del holocausto, es una versión de prueba, por así decirlo. Y entonces vemos la conexión entre
O sea, entre ese sitio donde gasean a este chico que habíamos visto ahí de 16 años y lo que va a ocurrir después en Auschwitz y en otros lugares al este de Europa, no es una cosa completamente desconectada. Decimos siempre el holocausto considerando, bueno, cuando hablamos de el asesinato de los judíos, pero vemos que no es algo completamente inconexo con esto. Es decir, este chico en realidad sirvió para el perfeccionamiento de la maquinaria que después se va a poner en marcha a una escala mayor más tarde, ¿no? Si me permitís, yo tengo dos cuestiones que plantearte. Una es, hemos conocido a través de la bibliografía, a través de algunos testimonios, relaciones de solidaridad que existían entre los deportados españoles en Mauthausen y que gracias a esta solidaridad muchos de ellos pudieron salvarse porque bueno, se colocaban en posiciones mejores, en lugares de trabajo mejores que les permitían sobrevivir en aquellas circunstancias tan penosas donde la alimentación era escasa. Pero por otro lado, también nos ha llegado algunos testimonios que nos hablan de las luchas entre ellos, ¿no?, para ocupar ciertos puestos de poder que precisamente les permitía sobrevivir, ¿no? O sea, por un lado tenemos la cara y la cruz de la moneda, ¿no? ¿Te ha llegado algún testimonio de esto? Sí. Esto por un lado. Y la segunda cuestión, y así no te interrumpo. Repasando los deportados de Hospitalet, y no solo los de Hospitalet, estoy convencido que con el resto. ¿Qué cuántos has contado? Nosotros hemos contado 66 y esta tarde hemos conocido el 67. Es enorme, ¿eh? Es algo. Esta tarde hemos conocido, no sé si está por aquí el familiar, pero esta tarde viene un familiar que me ha hablado de seguramente el 67. Ahora me perdí. Sí, repasando la lista de. Sí, gracias. Repasando la lista de deportados y los oficios de nuestros deportados del hospital. Sector primario, labradores, obreros poco cualificados. ¿Qué proporción de supervivientes? Aquí fue mayor el número de víctimas. Me interesa mucho. Fue mucho mayor. El dato exacto te lo podría decir Tania. Yo creo que estamos hablando de un 26% de supervivientes solamente. Andamos por esa cifra. Te decía, la cualificación profesional de los 66 es de este nivel, es decir, trabajadores, obreros no cualificados, peones de la construcción, tal. Creo que es una muestra representativa del perfil de los deportados españoles en Mauthausen. Sí que es cierto, sabemos de que hay algunos intelectuales, perdón. Sobrevivieron 22. 22, gracias. El de los 66, sobrevivieron 22. O sea que viene a ser casi como la muestra total. Un poco más grave aquí, pero bueno, sí. Entonces, lo que te quería decir es que parece que es una muestra representativa, no solamente a nivel de supervivientes, sino del tema de la cualificación profesional. La pregunta es, cuando fueron deportados en masa, ¿es posible que ya hubiese algún tipo de censo, algún tipo de documentación, que las autoridades francesas de Vichy, aparte de llamarlos indeseables, es posible que ya hubiese algún tipo de clasificación, como sabían de los brigadistas internacionales por su implicación, su politización? ¿Es posible? Pregunto. ¿Tienes alguna información al respecto, o te ha llegado algo, o has podido ver algo a través de la documentación, que los franceses ya, cuando los mandaban a las compañías de trabajo, ya habían hecho esta preselección? ¿Pero preselección en qué sentido? En el sentido de politización. De politización y la mayoría, en este caso, porque la mayoría de los intelectuales catalanes y españoles acabaron en el exilio. Sí que hay algunos intelectuales, un porcentaje muy pequeño. Claro, pero eso es previo. O sea, no, estas personas. Pero los que acaban en Mauthausen. No se vieron obligadas, digamos, a enrolarse en el ejército francés. Como, claro, ya el que se dio. Porque vemos casos de personas que acabaron en las compañías de trabajo que habían intentado en el primer momento lo de México, pero que no habían sido seleccionados para esto. ¿Es posible que alguno hubo que lo hubiera sido, pero que no llegó a tiempo?
O sea que, pero claro, Francia ya apremiaba, necesitaba, digamos, les apremiaba para entrar, digamos, a las compañías de trabajo o a la legión, ¿no? Entonces, bueno, ahora, sí, yo creo que no hubo una selección propiamente, porque, a ver si entiendo bien por dónde vas tú, te refieres a que trataran de, digamos, que consideran como algo... Gente más potencialmente más peligrosa dentro sí, de... Sí, ya que ibas por ese lado, sí, pero... claro, en el mundo yo pienso que, no, que no, tiene, no tiene necesidad de afinar tanto, ¿o no? No. O sea, seguramente el criterio es principalmente lo que pueden pillar y que les puede servir para la defensa de Francia, ¿no? O sea, que estamos viendo, por ejemplo, no hay que olvidar ese chico, Juan Carmona, seguramente eso es antirreglamentario. ¿Cómo entró con 16 años? No, perdón, no entró con 16. Fue metido en las compañías de trabajo con 15 años. Pero tengo la sensación de que el convoy de Angulema es una cosa bastante excepcional. Eso es verdad. Es excepcional. Es cierto, además, dices, él no pasó por las compañías de trabajo, efectivamente, pero hay algunos que sí, ¿eh? Que algunos de los que llegan con más o menos esa edad, que yo digo, ¿cómo pudieron meter a personas que eran menores de edad a todo? Bueno, muchos de ellos que entraron con su padre, por ejemplo. Es verdad que los del convoy de Angulema, efectivamente, no pasan por esas circunstancias. Hay que recordar que el convoy de Angulema, y esto no lo hemos dicho, fue... sale el 20 de agosto, pero es que esa misma fecha, la embajada alemana en Madrid ha notificado que va a salir este transporte y indica a las autoridades de Franco, bueno, pues que esto va a ser así, que si tienen algo que decir, que lo digan, porque les ofrecen la posibilidad de, digamos, de escucharles. No hay respuesta. Hay tres, tenéis ahí arriba una de las cartas, hay tres consultas por parte alemana y cero respuestas por parte del gobierno de Franco. Sin embargo, sí que preguntan, consultan a la embajada en Berlín y la embajada en Berlín tarda varios meses en responder y acaba diciendo, acaba escribiendo, contando lo que efectivamente ocurrió y dicen, quiero recordar, efectivamente ese transporte tuvo lugar, dice, y eran rojos con sus familias y fueron los hombres quedaron en el campo de Mauthausen y las mujeres y los niños fueron enviados de vuelta, ya no a Francia, sino fueron entregados en la frontera. Yo he conocido, por ejemplo, recuerdo a Micaela en Córdoba, la he entrevistado, sus hermanos quedaron en Mauthausen, su padre fue asesinado allí y Micaela, como era una niña, es entregada con su madre, con su con algún otro hermano pequeño en la frontera, vuelven a su pueblo y ahí me acuerdo que nos describe una escena tremenda, ¿no? En su pueblo no tienen, se dan cuenta de que no tienen ya casa, su casa ha quedado en manos de otra persona, en la calle se encuentran a un hombre que viene con un burrito y el burro, que les había pertenecido a ellos, el burro les reconoce y se acerca a ellos, el nuevo dueño del burro no parece contento de que sea así, pues le agarra al burro y se... Es, o sea, decir que lo único que les quedaba era nada, el burro, que era la memoria del burro, pero quedan... entonces la familia vuelve allí, los hermanos sobreviven, eran de los muchachos... Hay que decir que esa circunstancia de que Juan Carmona Rivera muriera fuera gaseado, normalmente estos chicos que eran menores sobrevivieron. Es decir, hay un momento que alguien, misteriosamente, los pone un poco aparte y entonces de estos 40 que eran menores de edad, que no habían hecho la guerra de España, todos, salvo dos, creo recordar, van a llegar vivos hasta la liberación del campo de Mauthausen, como Félix, Quesada, como otros, van a llegar vivos. Incluso van a ser liberados, entre comillas, en el, como ocho meses antes de la liberación de Mauthausen, van a dejar el campo y van a recibir documentación como trabajadores extranjeros, van a pasar a trabajar en una empresa como trabajadores civiles.
O sea, Félix había salido ya a finales de agosto del 40 del campo y no puede volver. De hecho, no puede volver al campo hasta que han llegado los americanos en mayo del 45. Y respecto a lo que te comentaba antes de la solidaridad, por un lado, y... Eso es interesante. Yo siempre trato de recordar a alguno de ellos, por ejemplo, Manuel Alfonso, otro de los que yo he descubierto ahora, que en realidad no era de Barcelona, sino de Hospitalet. Manuel Alfonso yo creo que me lo describió muy bien cuando me dijo que, fíjate que en el año 43, una de las primeras cartas que recibe de su madre le dice que su hermana ha muerto. Y él cuenta que en aquel momento, dice, me da más pena ahora, dice, en aquel momento me daba igual. Digo esto porque nos da un poco idea de cuáles eran cómo funcionaba la cabeza de quienes estaban allí. Cuando hablamos de esto de solidaridad y hablamos de ayuda mutua, que seguramente algo hubo, y seguramente hubo otras cosas menos edificantes, hay que recordar que en este momento en que estaban muriendo, con todos los días, decenas de ellos, en que los que no morían estaban en unas circunstancias especialmente precarias, y esto fue así hasta ya avanzado el año 42, 43, después ya la cosa mejoró. Entonces, claro, luego vemos, por ejemplo, rondalla española en Mannhausen, obras de teatro, cosas que dices, bueno, esto parece un campo de vacaciones, pero, y esto también lo dibujó Manuel Alfonso. Dice, esto ya era cuando ya teníamos una situación mucho mejor, pero al principio muchos de ellos describen como, dice, estábamos reducidos un poco a una mentalidad un poco de fieras. O sea, sí, seguramente alguno ayudó a alguno, pero todo era en unas circunstancias un poco en que tu vida estaba pendiente de un hilo y que no había mucha, no había mucho hueco ni para hacer teatro, ni para tocar, ni para organizar grupos musicales, ni para seguramente ocuparse mucho del compañero que estaba seguramente peor o igual que tú. Entonces, sí, seguramente hubo de esto y hubo, hemos conocido casos, ¿no? El padre que, alguno de estos hijos cuenta como que el padre les engañaba, les daba comida, le decía que no tenía hambre, el hijo, bueno, pues se lo creía a medias, pero se daba cuenta de que su padre se estaba muriendo más de hambre que él, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recordar esto, ¿no? Que las circunstancias son tan especiales, son tan extremas, que seguramente alguna capacidad tenían, pero de... Amar Piñella, en su libro, en K.L. Reich, narraba, ¿no?, las circunstancias, y hablaba del capo César que existía, bueno, es un personaje real, ¿no? Sí, sí. Y el español César, que... Orquín, valenciano. Sí, exacto. Exacto. No sé, ¿alguna pregunta? Aunque de César no se cuentan cosas tan malas, bueno, pero bueno, no llega al extremo de otras personas de las que hemos hablado antes. Creo que hay una pregunta para el señor. No, solo un tema para aportarles a su estadística. Yo trato de hacer una lista de deportados del club, del barrio de Barcelona. Tengo hasta ahora recogidos 46, de los cuales solo sobrevivió uno. Y de los 46 estos, 45 en Mannhausen o Gusen. Seguramente es Gusen, la mayor parte. Y uno en Dachau. Todos los de este barrio que he encontrado hasta ahora están en esa situación. Sí, sí. Y decirle que hay un hijo de un señor de estos, Andrés, calle Córcega 646, su padre en el 642, que le llamó a usted para decirle que si se ponía en contacto con el consulado francés tendría una paga, y eso me lo dijo él hace 10 días, y pues es un gusto poderlo decir aquí públicamente y dar las gracias. Es verdad que hubo, es que hace unos años, en 2000, creo que fue 2006-2007, Francia reconoció la posibilidad a estas personas de pedir una... No era solo para los españoles, era para los deportados desde Francia, que, o sea, los huérfanos de los deportados desde Francia, sí, sí, no sé, estaba igual que fueran franceses, este ¿o no? Lo dijo personalmente el hijo con 35 años, del año 38, y que no recuerda a su
padre, porque tiene algún permiso de la guerra, pero no lo recuerda, sí, sí. Pero que les llamó usted desde Madrid, buscó su número de teléfono en una agenda en su casa, y dijo, este señor, y eso hace 10 días, y cumplió. Él sigue cobrando una pensión y su hermana cobró una paga entera porque está en Brasil, es una señora ya con 90 y tantos años, etc. Eso me lo contó hace 10 días. O sea, mira, pues, un placer poderle dar las gracias a pues esta familia. Me gusta oír esto porque, bueno, al final veis que la historia no es solo una, no solo un ejercicio intelectual no, para una cosa, sino que a veces sirve para algo del presente, ¿no? O sea, que tiene consecuencias directas sobre alguna persona que... Yo, por ejemplo, entonces, me acuerdo que uno de los... Cuando vimos la ley francesa, pensamos que... Con Sandra Checa, que estábamos entonces... Pensamos, oye, por ejemplo, Micaela, esa persona que he dicho que me contó lo del burrito, digo, ¿ella tiene derecho a esto? Digo, nadie le va a decir que lo pida. Entonces, fuimos tratando de... Y yo creo que unos cuantos cientos sí que les avisamos. Otros no, otros... Otros lo sabían ya, otros lo habían hecho ya por otras vías, pero me acuerdo que... ¿Y esto? Insistiendo en esto, hay casos, nosotros conocemos a un señor, su padre, nacido en Figueras, pero que era de los que vivían con un pie a cada lado de la frontera, ese señor lo mató a la Gestapo porque pasaba gente de Francia a España en aquella época, y ese no ha tenido derecho a cobrar esa paga porque... No, pues él dice que de Francia, de Francia lo ha cobrado, pero de Alemania no lo ha cobrado nunca, porque claro, los alemanes, eso era un caso de guerra, lo mató la Gestapo cuando intentaba pasar a gente por el Pirineo, al lado de Puigcerdà, o sea que, y no tiene paga de Alemania, tiene paga de Francia solamente. Bueno, yo soy otra de las que llamaste, bueno, a mí no, llamaste a mi tío, que se llama igual que mi abuelo falleció en Hausen, y también te quería dar las gracias porque todos mis tíos cobraron la pensión esta de Franco. Ya habían recibido una indemnización del gobierno alemán en su día, los años 50, y mi abuela estuvo cobrando la pensión vitalicia hasta que murió. Sí, la ley alemana fue de los años 60 y lo de los huérfanos es ya del 2006, sí. Creo sí, recordar sí. Que es. Yo diría que 2006, porque lo gestioné yo para todos mis tíos y fui yo al consulado francés. Te quería agradecer también personalmente. Pues mira, pues, muchas gracias, Claire. Eso fue. Había habido una medida especial para los judíos deportados desde Francia. Y luego, bueno, pues hubo un debate, que cómo se podía establecer una diferencia entre los judíos y las otras víctimas del nazismo. Y esto se extiende entonces en ese momento. Hay que decir que alguna persona todavía que recibió esto me preguntaba, dice, oye, ¿y esto a efectos de Hacienda lo declaro o no? Y, oye, pues nunca conseguí que me dijeran, Hacienda decía que sí, que no se podía establecer una diferencia entre estas y otras rentas, cosa que me resultaba increíble. No conseguí nunca una... Espero que nadie haya tenido problemas con esto, pero me parecía increíble que una persona que recibe esto de Francia... por algo, por el asesinato de su padre en los años de los que estamos hablando y que digamos que le digan esto se considera rentas ¿cómo lo dicen? Lo denominaban como tenía un nombre que me sonaba horrible, ¿no? Como, bueno, todo lo que huele a fisco, sí. En el caso de sí. Mi madre ya lo cobró íntegro en el año, pues además cobraron muy rápido relativamente para ser un trámite así. Y no tuvo que hacer declaración, esto lo pasó, entonces ya no la fui. ¿Tenía alguna pregunta más? Yo es que pateixo porque ahora la palabra. Sí, Padezco porque tienes que coger el tren. Mira la hora que tienes que coger el tren. Tengo que ver esto, creo que... No, pero bueno, he visto que no, que estáis... No era yo consciente de que era relativamente cerca. Sí, ¿no? sí. Claro. O sea, de... Yo ya cuando ya establecimos los timings yo vi que era posible. Era... No puedo decir que mi admiración, yo es la primera vez, claro, yo siempre he estado muy interesada por esta memoria histórica de España, pero no solamente de España, también no, nunca me entrará en la cabeza lo que pasó en Europa en general. Pero es la primera vez que veo que un historiador se implica humanamente con los familiares de víctimas. De verdad, es admirable, ¿eh? Hay tres, tenéis ahí arriba una de las cartas, hay tres consultas por parte alemana y cero respuestas por parte del gobierno de Franco.
Sin embargo, sí que preguntan, consultan a la embajada en Berlín, y la embajada en Berlín tarda varios meses en responder y acaba diciendo, acaba escribiendo, contando lo que efectivamente ocurrió. Y dicen, quiero recordar, efectivamente ese transporte tuvo lugar, dice, y eran rojos con sus familias, y fueron los hombres que quedaron en el campo de Mauthausen, y las mujeres y los niños fueron enviados de vuelta, ya no a Francia, sino fueron entregados en la frontera. Yo he conocido, por ejemplo, recuerdo a Micaela en Córdoba, la he entrevistado, sus hermanos quedaron en Mauthausen, su padre fue asesinado allí, y Micaela, como era una niña, es entregada con su madre, con su con algún otro hermano pequeño en la frontera, vuelven a su pueblo, y ahí me acuerdo que nos describe una escena tremenda, ¿no? De su pueblo, no tienen, se dan cuenta de que no tienen ya casa, su casa ha quedado en manos de otra persona, en la calle se encuentran a un hombre que viene con un burrito, y el burro, que les había pertenecido a ellos, el burro les reconoce y se acerca a ellos, el nuevo dueño del burro no parece contento de que sea así, pues le agarra al burro y se... Es, o sea, decir que lo único que les quedaba era nada, el burro, que era la memoria del burro, pero quedan... entonces la familia vuelve allí, los hermanos sobreviven, eran de los muchachos... Hay que decir que esa circunstancia de que Juan Carmona Rivera muriera por el aseado, normalmente estos chicos que eran menores sobrevivieron. Es decir, hay un momento que alguien, misteriosamente, los pone un poco aparte, y entonces de estos 40 que eran menores de edad, que no habían hecho la guerra de España, todos, salvo dos, creo recordar, van a llegar vivos hasta la liberación del campo de Mauthausen, como Félix, Quesada, como otros, van a llegar vivos. Incluso van a ser liberados, entre comillas, en el como ocho meses antes de la liberación de Mauthausen, van a dejar el campo y van a recibir documentación como trabajadores extranjeros, van a pasar a trabajar en una empresa como trabajadores civiles. O sea, Félix había salido ya a finales de agosto del 40 del campo y no puede volver. De hecho, no puede volver al campo hasta que han llegado los americanos en mayo del 45. Y respecto a lo que te comentaba antes de la solidaridad, por un lado, y... Eso es interesante. Yo siempre trato de recordar a alguno de ellos, por ejemplo, Manuel Alfonso, otro de los que yo he descubierto ahora, que en realidad no era de Barcelona, sino de Hospitalet. Manuel Alfonso yo creo que me lo describió muy bien cuando me dijo que... Fíjate que en el año 43, una de las primeras cartas que recibe de su madre, le dice que su hermana ha muerto. Y él cuenta que en aquel momento, dice, me da más pena ahora, dice, en aquel momento me daba igual. Digo esto porque nos da un poco idea de cuáles eran cómo funcionaba la cabeza de quienes estaban allí. Cuando hablamos de esto de solidaridad y hablamos de ayuda mutua, que seguramente algo hubo, y seguramente hubo otras cosas menos edificantes, hay que recordar que en este momento en que estaban muriendo con todos los días decenas de ellos, en que los que no morían estaban en unas circunstancias especialmente precarias, y esto fue así hasta ya avanzado el año 42-43, después ya la cosa mejoró. Entonces, claro, luego vemos, por ejemplo, rondalla española en Mauthausen, obras de teatro, cosas que dices, bueno, esto parece un campo de vacaciones, pero, y esto también lo dibujó Manuel Alfonso. Dice, esto ya era cuando ya teníamos una situación mucho mejor. Pero al principio, muchos de ellos describen como, dice, estábamos reducidos un poco a una mentalidad un poco de fieras. O sea, entonces, sí, seguramente alguno ayudó a alguno, pero todo era en unas circunstancias un poco en que tu vida estaba pendiente de un hilo y que no había mucha... no había mucho hueco ni para hacer teatro, ni para tocar, ni para organizar grupos musicales, ni para seguramente ocuparse mucho del compañero que estaba seguramente peor o igual que tú. Entonces, sí, seguramente hubo de esto y hubo
hemos conocido casos, ¿no? El padre que alguno de estos hijos cuenta como que el padre les engañaba, les daba comida, le decía que no tenía hambre, el hijo, bueno, pues se lo creía a medias, pero se daba cuenta de que su padre se estaba muriendo más de hambre que él, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recordar esto, ¿no? Que las circunstancias son tan especiales, son tan extremas, que seguramente alguna capacidad tenían, pero de... Amar Piñella, en su libro, en K.L. Reitz, narraba, ¿no?, las circunstancias, y hablaba del capo César que existía, bueno, es un personaje real, ¿no? Sí, sí. Hablaba ahí en español César que... Orquín, valenciano. Sí, antes de un poco matado. Exacto. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? Aunque de César no se cuentan cosas tan malas, bueno, pero bueno, no llega al extremo de otras personas de las que hemos, hemos hablado antes. Creo que hay una pregunta para el señor. No, solo un tema para aportarles a su estadística. Yo trato de hacer una lista de deportados del club, del barrio de Barcelona. Tengo hasta ahora recogidos 46, de los cuales solo sobrevivió uno. Y de los 46 estos, 45 en Mauthausen o Usen. Seguramente Usen, la mayor parte. Y uno en Dachau. Todos los de este barrio que he encontrado hasta ahora están en esa situación. Sí, sí. Y decirle que hay un hijo de un señor de estos, Agdoes, calle Córcega 646, su padre en el 642, que le llamó a usted para decirle que si se ponía en contacto con el consulado francés tendría una paga, y eso me lo dijo él hace 10 días, y pues es un gusto poderlo decir aquí públicamente y dar las gracias. Es verdad que hubo, es que hace unos años, en 2006-2007, Francia reconoció la posibilidad a estas personas de pedir una... No era solo para los españoles, era para los deportados desde Francia, que, o sea, los huérfanos de los deportados desde Francia, tal o cual que fueran franceses, ¿no? Lo dijo personalmente, el hijo, con 35 años, del año 38, y que no recuerda a su padre, lo dio en algún permiso de la guerra, pero no lo recuerda, sí, sí. Pero que les llamó usted desde Madrid, buscó su número de teléfono en una agenda en su casa, le dijo, este señor, y eso hace 10 días, y cumplió. Él sigue cobrando una pensión y su hermana cobró una paga entera porque está en Brasil, es una señora ya con 90 y tantos años, etc. Eso me lo contó hace 10 días, o sea, mira, pues, un placer poderle dar las gracias pues de esta familia. Me gusta oír esto porque, bueno, al final veis que la historia no es solo una, no solo un ejercicio intelectual, no, para una cosa, sino que a veces sirve para algo del presente, ¿no? O sea, que tiene consecuencias directas sobre alguna persona que... Yo, por ejemplo, entonces, me acuerdo que cuando vimos la ley francesa, pensamos que, con Sandra Checa, que estábamos entonces con el señor, oye, por ejemplo, Micaela, esa persona que he dicho que me contó lo del burrito, digo, ¿ella tiene derecho a esto? Digo, nadie le va a decir que lo pida. Entonces, fuimos tratando de, y yo creo que unos cuantos cientos sí que les avisamos, otros no, otros lo sabían ya, otros lo habían hecho ya por otras vías, pero me acuerdo que... ¿Y esto? Insistiendo en esto, hay casos, nosotros conocemos a un señor, su padre, nacido en Figueras, pero que era de los que vivían con un pie a cada lado de la frontera. Ese señor lo mató a la Gestapo porque pasaba gente de Francia a España en aquella época, y ese no ha tenido derecho a cobrar esa paga porque... Pues él dice que de Francia, de Francia lo ha cobrado, pero de Alemania no lo ha cobrado nunca, porque claro, los alemanes, eso era un caso de guerra, lo mató la Gestapo cuando intentaba pasar a gente por el Pirineo, al lado de Puigcerdà, o sea que, y no tiene paga de Alemania, tiene paga de Francia solamente. Bueno, yo soy otra de las que llamaste, bueno, a mí no, llamaste a mi tío, que se llama igual que mi abuelo falleció en Hausen, y también te quería dar las gracias porque todos mis tíos cobraron la pensión esta de Francia. Ya habían recibido una indemnización del gobierno alemán en su día, en los años 50, y mi abuela estuvo cobrando la pensión vitalicia hasta que murió. Sí, la ley alemana fue de los años 60 y lo de los huérfanos es ya del 2006, sí. Creo recordar que es. Yo diría que 2006, porque lo gestioné yo para todos mis tíos y fui yo al consulado francés. Te quería agradecer también personalmente. Pues mira, pues, no, muchas no gracias.
Eso fue, había habido una medida especial para los judíos deportados desde Francia. Y luego, bueno, pues hubo un debate que cómo se podía establecer una diferencia entre los judíos y las otras víctimas del nazismo. Y esto se extiende entonces en ese momento. Hay que decir que alguna persona todavía que recibió esto me preguntaba, dice, oye, ¿y esto a efectos de Hacienda lo declaro o no? Y, oye, pues nunca conseguí que me dijeran, Hacienda decía que sí, que no se podía establecer una diferencia entre estas y otras rentas, cosa que me resultaba increíble. No conseguí nunca una... Espero que nadie haya tenido problemas con esto, pero me parecía increíble que una persona que recibe esto de Francia por algo, por el asesinato de su padre en los años de los que estamos hablando y que digamos que le digan esto se considera rentas, ¿cómo lo dicen? Lo denominaban como, tenía un nombre que me sonaba horrible, ¿no? Como, sí. En el caso de mi madre, ella lo cobró íntegro en el año, pues además cobraron muy rápido, relativamente para ser un trámite así, y no tuvo que hacer declaración, y esto lo pasó, y entonces ya no lo hacía. ¿Tenía alguna pregunta más? Yo es que pateixo porque ahora la palabra. Sí, padezco porque tienes que coger el tren. Mira la hora que tienes que coger el tren. No, pero bueno, he visto que no, que estáis. No era yo consciente de que era relativamente cerca. Sí. Claro. O sea, yo ya cuando ya establecimos los timings, yo vi que era posible. No puedo decir que mi admiración, yo es la primera vez, claro, yo siempre he estado muy interesada por esta memoria histórica de España, pero no solamente de España, también no, nunca me entrará en la cabeza lo que pasó en Europa en general. Pero es la primera vez que veo que un historiador se implica humanamente con los familiares de víctimas. Que creo que entonces si queréis. No andamos tan con el agua al cuello. Enric. Ya que tenemos 10 minutos, aprovecho. Quisiera que me comentaras el estado de la investigación que hicisteis con la recopilación de todos los nombres. ¿Eso lo dais por acabado? ¿Está en progreso? ¿Seguís trabajando? Eso no, por acabado, no. Había que estar picado, ¿no? Para decir esto está acabado porque siempre va a haber algo... No, pero ya, fíjate, cuando se publicó eso, que es 2006, sale, digamos, de la imprenta, han pasado, estamos en el 23, han pasado 17 años, 17 años. Pues anda que no han cambiado cosas, ya, yo tenía... Solo ya, digamos, rectificaciones con respecto a eso, creo que unas 3.000, o sea, tengo, que a veces es cosas como, porque eso no está recogido ahí, creo que lo del famoso, la persona que he dicho, el que aparece ahí como Joaquín Bermud, que al final ¿qué era Bermud? Salvo, el señor este de Villarreal, pues... hoy en día sabemos que es, claro, otro nombre, pues desde cosas tan básicas como esas a otras más detalladas, ¿no?, del itinerario de las personas, ¿no? Pero luego otros que hoy en día no sabe nadie, no son miles, pero sí son cientos, que no sabe nadie qué pasó con ellos. Sobre todo en campos que tuvieron un final más catastrófico, no como Mauthausen, que al final, bueno, pues llegan los americanos y más o menos se conserva la documentación, pero en otros la cosa termina, los presos son sacados, digamos, del campo, lo que llaman las marchas de la muerte, son enviados por las carreteras, muchos son tiroteados, bueno, pues que terminan las cosas de manera mucho más confusa y ahí todavía quedan cosas por averiguar, ¿no? Por ejemplo, también las mujeres que estuvieron en el campo de Ravensbrück. Es que todavía hay nombres que no sabemos. Detalles como ya no la nacionalidad. O sea, esta muchacha era española, no era española. ¿Cuál era su nombre de verdad? De ella solo
Yo recuerdo, por ejemplo, un personaje que, digo personaje porque casi parece un personaje de novela, una chica a la que recordaban algunos como Paquita la Gitana o Francisca la Gitana, desde el campo de Ravensbrück. Yo he recibido, he conocido una mujer que la conoció bien, pero todavía no sabemos cuál era su nombre, o a lo mejor tenemos un nombre en las listas, pero bueno, no tenemos muchos detalles de la sobre su identidad, para empezar. Si era, yo recuerdo, por ejemplo, esto, Ángeles Álvarez, que era deportada, hija de españoles. Bueno, ella era nacida, creo que era nacida en Francia, no, era nacida en Asturias, pero fue de pequeñita, y ella se acordaba muy bien de esta mujer. Y bueno, quedó un poco en las... Pero es importante porque quedó un poco relegada porque no era deportada política. Seguramente había sido deportada, detenida por los alemanes o entregada a los alemanes por alguna cuestión de mercado negro. Entonces, las presas políticas un poco mantenían la distancia con ella, y solo esta chica, que era bastante más joven, tuvo un cierto trato, ¿no? Y entonces, una presa que había sido detenida, digamos, por cuestiones de mercado negro, pues despertaba cierto recelo, ¿no? Daba un poco de miedo, si no fuera a ponerte en dificultades, ¿no? Entonces eso es lo que consideraba como mucho menos de fiar que una compañera tuya que había estado en la resistencia francesa, ¿no? Entonces, por ello, esta mujer, Ángeles, decía, bueno, pues que ella trató con ella, pero quedó un poco en la nube, ¿no? No sabemos si era española o no, o si era gitana o no, si era francesa o no. O sea, fíjate detalles como este, ¿no? De la identidad de muchas de las personas del campo de Ravensbrück. No hemos comentado ninguna mujer aquí, respetaré. ¿Perdón? No hemos comentado ninguna mujer. No, ninguna de las de aquí. No hemos comentado ninguna mujer. Sí que las había seguro en el convoy de Angulema. Sí, claro. De ellas, sí, sí. Por ejemplo, cuando Félix. La madre de Félix, claro. Pues seguro que bueno, que por lo menos estuvieron, no las podemos considerar deportadas porque no llegaron ni siquiera a pisar el campo de Mauthausen, pero... ¿Y algunas de las retornadas forzosamente fueron reprimidas o, en caso extremo, alguna asesinada, o sea, condenada a muerte por los golpistas? ¿De los de ese transporte? Sí, las mujeres que dices que las obligaron a volver con... Yo no tengo noticia de que fueran represaliadas aquí. Vete a saber si lo fueron o no. Yo, en mi recuerdo, de las personas que yo he conocido y que estuvieron de los retornados aquí, no tengo... he conocido familias de Asturias, de Madrid, de Córdoba, algunas de las de Cataluña, no recuerdo nada, por ejemplo, los Cortés, que yo consideraba como del Prat, y que parece que ahora son de aquí. No, los Quesada. Los Cortés sí que eran del Prat, ¿no? Bueno, pues los Quesada parece que no tuvieron, y sin embargo sí que alguno de los Cortés, por ejemplo, sí que tenía algún pasado, una de las chicas tenía un pasado bastante comprometido. Creo que estuvo unas semanas retenida, pero que no estuvo en prisión. Yo recuerdo ahora el caso contrario de Mercedes Núñez, que había estado en las cárceles de Franco un tiempo y que, por un error, es puesta en libertad, acaba pasando en Francia, se acaba incorporando a la resistencia francesa y termina en el campo de Ravensbrück también. Ella escribió, además. Por cierto, ella es de, bueno, criada en familia gallega, pero criada en Barcelona, y bueno, y incluso alguno de sus libros está publicado en catalán. Y luego te quería preguntar, no sé si te consta de tu investigación o contactos con deportados, casos como el que hemos podido detectar aquí en Hospitalet, de cuatro vecinos de la misma finca que aparecen en Mauthausen. ¿Te consta? Fíjate, ahora con la... habéis hablado de las Stolpersteine, ahora que en Madrid hay una iniciativa también, ya se han puesto en Madrid, creo que casi 60. Mañana ponen en mi barrio 3. Y con esto ha habido cierta toma de conciencia de que
al poner las piedras, nos hemos dado cuenta de que, hay dos o tres de las piedras que son en el mismo portal. Claro. Sí, esto es difícil, ¿no? Hoy en día saber si hay alguna relación de esto, pero, por ejemplo, me doy cuenta, por ejemplo, de que enfrente de una, esta no se va a poner todavía, pero va a ser enfrente de mi casa, justo dentro de un año o dos, una persona que fue una cosa especial dentro de todo este colectivo de los que terminan allí, porque fue realizador de cine. O sea, él hace cine en los años de la guerra, incluso algún documento que, bueno, que es bastante importante, del hecho de la guerra, sobre el Congreso de Intelectuales Antifascistas, Julio Gris. Ahora sabemos que había sido realizador de cine. Bueno, pues él muere en Gusen, y también un colaborador suyo, que habían hecho incluso algo sobre un documental sobre Guinea Ecuatorial antes de la guerra, también él, llegan además el mismo día a Mauthausen. Bueno, pues en este caso no vivían en la misma finca, ¿no? Pero me he dado cuenta de que llegan también juntos y habían sido colaboradores en el mundo del cine. Y mira tú, este hombre no, fíjate, un hombre del cine no es enviado a México. Acaba en Gusen, acaba muerto. Un poco relegada porque no era deportada política. Seguramente había sido deportada, detenida por los alemanes o entregada a los alemanes por alguna cuestión de mercado negro. Entonces, las presas políticas un poco mantenían la distancia con ella, y solo esta chica, que era bastante más joven, tuvo un cierto trato, ¿no? Y entonces, una presa que había sido detenida, digamos, por cuestiones de mercado negro, pues despertaba cierto recelo, ¿no? Daba un poco de miedo, si no fuera a ponerte en dificultades, ¿no? Entonces eso es lo que consideraba como mucho menos de fiar que una compañera tuya que había estado en la resistencia francesa, ¿no? Entonces, por ello, esta mujer, Ángeles, decía, bueno, pues que ella trató con ella, pero quedó un poco en la nube, ¿no? No sabemos si era española o no, o si era gitana o no, si era francesa o no. O sea, fíjate detalles como este, ¿no? De la identidad de muchas de las personas del campo de Ravensbrück. No hemos documentado ninguna mujer aquí en el hospital. ¿Perdón? No hemos documentado ninguna mujer. No, ninguna de las de aquí. No hemos documentado ninguna mujer. Sí que las había seguro en el convoy de Angulema. Sí, claro. Algunas de ellas, sí, sí. Por ejemplo, cuando Félix... La madre de Félix, claro. Pues seguro que por lo menos estuvieron, no las podemos considerar deportadas porque no llegaron ni siquiera a pisar el campo de Mauthausen, pero... ¿Y algunas de las retornadas forzosamente fueron reprimidas o, en caso extremo, alguna asesinada, o sea, condenada a muerte por los golpistas? ¿De los de ese transporte? Sí, las mujeres que dices que las obligaron a volver con... Yo no tengo noticia de que fueran represaliadas aquí. Vete a saber si lo fueron o no. Yo, en mi recuerdo, de las personas que yo he conocido y que estuvieron de los retornados aquí, no tengo... he conocido familias de Asturias, de Madrid, de Córdoba, alguna de las de Cataluña, no recuerdo nada, por ejemplo, los Cortés, que yo consideraba como del Prat y que parece que ahora son de aquí. No, los Quesada. Los Cortés sí que eran del Prat, ¿no? Bueno, pues los Quesada parece que no tuvieron, y sin embargo sí que alguno de los Cortés, por ejemplo, sí que tenía algún pasado, una de las chicas tenía un pasado bastante comprometido. Creo que estuvo unas semanas retenida, pero que no estuvo en prisión. Yo recuerdo ahora el caso contrario de Mercedes Núñez, que había estado en las cárceles de Franco un tiempo y que, por un error, es puesta en libertad, acaba pasando a Francia, se acaba incorporando a la resistencia francesa y termina en el campo de Ravensbrück también. Ella escribió, además. Por cierto, ella es criada en familia gallega, pero criada en Barcelona, y bueno, y incluso alguno de sus libros está publicado en catalán. Y luego te quería preguntar, no sé si te consta de tu investigación o contactos con deportados,
casos como el que hemos podido detectar aquí en Hospitalet, de cuatro vecinos de la misma finca que aparecen en Mahausen. ¿Te consta? Fíjate, ahora con la, habéis hablado de las Stolpersteine, ahora que en Madrid hay una iniciativa también, ya se han puesto en Madrid, creo que casi 60. Mañana ponen en mi barrio 3. Uh-huh. Y con esto ha habido cierta toma de conciencia de que al poner las piedras nos hemos dado cuenta de que hay dos o tres de las piedras que son en el mismo portal. Claro. Sí, esto es difícil, ¿no? Hoy en día saber si hay alguna relación de esto, pero por ejemplo me doy cuenta, por ejemplo, de que enfrente de una, esta no se va a poner todavía, pero va a ser enfrente de mi casa, justo dentro de un año o dos, una persona que fue una cosa especial dentro de todo este colectivo de los que terminan allí, porque fue realizador de cine. O sea, él hace cine en los años de la guerra, incluso algún documento que, bueno, que es bastante importante, de hecho, de la guerra, sobre el Congreso de Intelectuales Antifascistas, Julio Gris. Ahora sabemos que había sido realizador de cine. Bueno, pues él muere en Gusen, y también un colaborador suyo, que habían hecho incluso algo sobre un documental sobre Guinea Ecuatorial antes de la guerra, también él llega, además, el mismo día a Mauthausen. Bueno, pues en este caso no vivían en la misma finca, ¿no? Pero me he dado cuenta de que llegan también juntos y habían sido colaboradores en el mundo del cine. Y mira tú, este hombre no, fíjate, un hombre del cine no es enviado a México. Acaba en Gusen, acaban muertos los dos en Gusen. ¿Qué más? Patín. En el blog eso es exactamente así, ¿eh? O sea, ¿sí? Podemos ver que en el campo del Alfa y en puerta con puerta hay señores deportados, en el Clot hay poquísimos, y en la zona que va para Poblenou, que va para la dirección a mar, cerca de donde está el ayuntamiento de San Valentín de Provençals, allí también hay una zona donde en la misma calle, Democracia, que durante muchos años Movimiento Nacional, pues allí en aquella calle hay tres o cuatro, algunos hermanos. Sí, claro. Sí, bueno, el caso de Hospitalet, la finca que decimos, es en la calle Oriente 50, hay dos que son hermanos, y luego hay otros dos que no, que son vecinos. Pero es que no es difícil de imaginarlo, ¿no? Ves a saber qué pasó. Las piedras va a tener consecuencias, digamos, sí, de que se va a descubrir mucho más sobre... Claro, y además la finca existe todavía, es la original, o sea, no, de la época. Quiere decir que no es un edificio nuevo, sino que va a contribuir a valorar el patrimonio arquitectónico. No, lo que quiero decir, que no es difícil imaginarse, ¿no? Jóvenes... En aquel momento, ¿no? En el año 36, que se apuntan voluntarios a las milicias y van al frente de Aragón, ¿no? Y que, bueno, pasan toda la guerra juntos, iban juntos, iban amigos, iban hermanos, para ayudarse entre ellos. Sí, juntos, ¿no? Y hacen todo el periplo juntos, y estos, desafortunadamente, acaban juntos. Aquí ¿vosotros? ¿Ha sido iniciativa vuestra lo de las piedras? Lo he explicado antes en el director del museo. Fue una moción presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Republicana al Pleno del Ayuntamiento y que se aprobó por unanimidad, y a partir de ahí pues empezamos todo el proceso. Porque dependiendo de los sitios, bueno, pues esto, en Madrid fue dos particulares que lo movieron, uh-huh, y bueno, y al final han conseguido, ya digo, se han puesto 50 y tantos, pero es interesante también que ellos nunca han querido que fuera asumido por ninguna entidad pública. Siempre esto se ha hecho, digamos, esto es muy interesante se ha hecho por los, esto es muy interesante también, por las familias. Esto es muy interesante también porque de hecho el proyecto nació así. El proyecto de las Stolpersteine nació de forma espontánea por la sociedad civil, y lo que pasa es que poco a poco ha muerto de éxito, entre comillas, y se ha sido apropiado por las instituciones públicas, que también está muy bien, ojo, que no digo que esté mal, ¿eh? Pero que empezó como alguna iniciativa de la sociedad civil. Agustín, son esas, quizás esas rosetas, sí, de piedra, sí, sí, que se ponen... Las puedes ver, estemos expuestas ahí en la exposición. La tengo pendiente, la próxima vendré a verla. Que pone la nombre, pone el nombre, apellido, sí, los datos biográficos. Esto fue un artista alemán que empezó con ello y le puso el nombre él de... O sea, eso quiere decir piedras con las que te tropiezas. La idea es esa, que quien pasa adelante, bueno, pues tenga
la idea, y además él dice que yo quiero que la gente se incline. Claro, al tropezar, si la está en la pared, tú puedes pasar de largo, verla o no verla. Pero si está en el suelo, la idea es que como sobresale unos milímetros. Uy, yo que no haya ningún accidente. Unos milímetros en la parte dorada, ya, es posible que tropieces, ¿no? En su pequeño. Y entonces eso hace que te inclines. Y al inclinarte para leer qué es aquello que hay ahí, de alguna forma estás rindiendo homenaje a esta persona. Claro. Y te haces preguntas por qué está ahí. La ventaja es esa, que como tiene un coste muy pequeño, hace que no haga falta que tengan de ser las instituciones las que... Claro, por esto empezó por la sociedad civil. Exacto, que los propios interesados, hasta a veces son familiares, otras veces es alguien que le da la gana, ¿no? Pero digamos que... poco que se lo apropie la gente, digamos, a título personal. Y los que empezaron con esto en Madrid siempre han tenido que decir, no queremos, porque les han ofrecido de algún partido político, si queréis individualmente, cada uno de vosotros os lo aceptamos. Pero... está bien. Pues el siguiente paso es involucrar a los centros de educación a conocer las Stolpersteine, conocer qué pasó, qué personas son, por qué pasó esto, por qué vivían allí, qué sucedió con estas personas. Y involucraros y que sirva como elemento didáctico para trabajar el periodo y conocer la realidad de la memoria histórica y democrática del país. Sí, sí. Yo digo, bueno, por ejemplo, ya digo, yo vivo en el 21 de la calle García de Paredes y enfrente, dentro de un par de años, habrá la de Julio Gris y entonces, bueno, va a ser... Me alegra mucho, ¿no? Porque va a hacer que se sepa que una de las personas, digamos, pioneras en algún aspecto de la historia del cine en España, bueno, pues tenga que se sepa cómo acabó y que es algo que... entonces, bueno, la gente ya está haciendo esos recorridos en los centros de educación y, bueno, yo, por ejemplo, hemos tenido en uno de los sitios en los que he trabajado, pues en Las Piedras, durante unos meses, en una vitrina, y entonces esto ha servido para todo tipo de actividades. Con el mismo esquema que estamos siguiendo, el mismo patrón. Con los alumnos, claro, las piedras que nos han puesto las puedes tener antes, y esto, bueno, pues es... Da lugar a... ¿Tiene algún nombre este proyecto? Stolpersteiner. ¿Las Jambordas? Stolpersteiner. Aquí, Isaac. Sí. ¿Usted quería preguntar? Sí, nada, solo un detalle sobre Manresa, y es que en Junta Redding, cuando pusimos las Jambordas, las Wolfertani, pues nos contó que en realidad el hecho de ponerlas en el suelo fue porque inicialmente habían pensado en unas placas en la entrada del edificio, pero se encontraban en esa. Bueno, los barrios intentaron que los propios vecinos decían que ahí nunca había habido judíos, y cierto recelo, y además tenía que tener la aprobación de toda la comunidad de vecinos. Mientras que en la burera, en la acera, eso era vía pública, y aquí la comunidad de vecinos no podía oponerse, ¿no? Mientras hubiese un permiso vía pública. Y que él replanteó el proyecto inicial, que era plaquitas en la pared, y en poder estar en el suelo, ¿no? Nos contó esto porque en Manresa, pues, no lo pusimos. Y que vino justamente la pareja de Madrid, no me acuerdo su nombre ahora. Isabel y Jesús. Exacto, Jesús. Que nos hicieron un reportaje, nosotros estuvimos muy sorprendidos, porque era Manresa, dos pequeñas, y nos vienen de Madrid, encantados que nos hemos enterado de esto, hicieron un reportaje fotográfico. Claro, ellos hablan mucho de sus amigos de... ¿qué población es? De Manresa. Manresa. Sí. Vale, pues mira, estamos... Sí. Yo digo, por ejemplo, alguno, antes que hemos hablado de los pueblos y demás, imaginaos si algún día se ponen en ese pueblo, cuando hablaba del sur de Badajoz, Fuente de Cantos, que son 20, más de 20, para un pueblo de, que hoy creo que tendrá 8.000 habitantes, y que además murieron casi todos. Yo, por ejemplo, Madridejos es un pueblo de Toledo. Hoy en día no sé cuántos tendrán, pero estuvieron 7 en Mauthausen, murieron los 7. Sucede que pague quien pague estas Stolpersteiners, permiso del ayuntamiento. Y hay ayuntamientos más reticentes, o mucho más reticentes que otros, o que algunos llegan a inventarse algo que me has contado ahora mismo.
me parece muy lógico que los institutos se impliquen en esto, pero cuando eso se hace voluntariamente, ¿qué instituto lo quiere hacer? Para demorar estas estructuras timers, no 6 años, como ha dicho el director de aquí, sino 60 o 600, como pasará en Barcelona, o puede, Madrid parece que la cosa está funcionando, pero que en Barcelona, si no cambia la mentalidad, esto puede durar 600 años. Y apoyado por algún organismo casi oficial, que dice, hombre, claro, es que hay muchas. Sí. Eso me lo ha dicho a mí alguna entidad oficial, a mí, personalmente. Ser oficial. Donde había dirigido el señor Marco. Ha quedado claro. O sea que es una lucha difícil, muy difícil. Entonces admiro el trabajo que hace usted y el valor que tiene esto para los que de alguna forma nos hemos sentido afectados, que creo que somos del alma todos, pero bueno, voy a cerrar el acto porque estamos todos sufriendo. Me he acordado de Almudena Grandes. Me he acordado de Almudena Grandes. Y cuando has dicho la historia de esta señora de Córdoba, pienso que podría ser un título de un libro de Almudena Grandes, ¿no? La memoria del burro. Y tanto, es verdad. El burro tenía memoria histórica. Me ha parecido genial. A mí, cuando me pareció auténticamente. Me he acordado de ella inmediatamente. Cuando has dicho. Decime. El burro se acordaba de la familia. Sí, sí. La memoria del burro por Almudena Grandes. Bueno, yo simplemente agradecer a Benito Bermejo y a todos ustedes por haber compartido este rato con nosotros, y ahora yo le doy un aplauso. Gracias.